6 de octubre de 2023. En este Festival Alternativo de Salud y Bienestar, les pedimos que cierren el círculo para que esa energía fluya de manera maravillosa. Se realizó la inauguración del primer Festival Alternativo de Salud y Bienestar Jalapa 2023 con el ritual de Xochitlalic, en agradecimiento a la Madre Tierra. Porque nos vamos a la causa de la enfermedad, no a la enfermedad, ¿sí? Nosotros nos vamos al ser superior, que el ser superior todo lo tenemos en el timo. Entonces, cuando hacemos una conexión con una persona, estamos haciendo un circuito energético para que nos responda el ser superior que tiene cada persona dentro de su cuerpo. Y él nos va guiando en donde tenemos que poner los imanes, en donde tenemos que alcalinizar el cuerpo, porque casi todas las enfermedades vienen por las emociones o por la acidez de nuestro cuerpo, por lo que comemos, lo que pensamos, sentimos. Todo eso nos afecta al ser humano. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Carlos Rosado García, a sus órdenes. Se invita a toda la población a que asista este 6 y 7 de octubre a conocer y adquirir productos artesanales, medicina alternativa, médicos tradicionales, terapeutas holísticos, metodotistas espirituales, medicina ancestral, entre otros.